Bueno, seguimos en estas charlas del ECO de Tandil. Hoy nos visita el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Norato, tandilense también. ¿Cómo andás, Gildo? ¿Qué tal, María? Gusto. Bueno, hoy tiene una actividad importante, pero me imagino que también es un poco para poner un análisis de lo que está sucediendo con uno de los sectores más vulnerados en los últimos meses, como son los trabajadores de la economía popular. Sí, son dos motivos principales. Primero, es fortalecer y divulgar la mesa de diálogo por el trabajo y la vida digna, que es una instancia de articulación de los distintos sectores de la vida pública. En su momento, el Triunvirato de San Cayetano, nos acercamos hasta el obispo Lugones, titular de la Pastoral Social Nacional, planteándole un montón de necesidades de los sectores más humildes, y a partir de ahí surgió una instancia de encuentro con otros sectores, no solamente del sindicalismo, sino de la unión industrial, del cooperativismo, del mutualismo, en función de poder empezar a entablar consensos en una propuesta programática no partidaria que implique una nación para todos y todos, fundado en la solidaridad y el trabajo. Claro. Y en ese tren, el análisis que hacen desde esos sectores de lo que está sucediendo, me imagino que no es nada positivo. Y mira, hemos tenido un crecimiento importante de la pobreza, de la indigencia. Tenemos el 49% de los menores de 18 años en una situación de vulnerabilidad y de precariedad muy grande. Tenemos el 10% de la indigencia en los menores, lo cual va generando una desarticulación del tejido social que nos preocupa porque cuando el Estado se retira, cuando no hay institucionalidad, gana espacio el delito, gana espacio el narcotráfico, y en la barriada popular el hambre hoy es la principal problemática y para nosotros es fundamental encontrar un rumbo distinto. Lamentablemente no vemos que las iniciativas del gobierno de Cambiemos a nivel nacional intenten revertir, sino la reafirmación permanente por parte de sus principales dirigentes y particularmente del presidente Macri da cuenta de que esta situación se va a agravar y que estamos entrando en un cuadro de desarticulación muy profundo. ¿Cuánto creció todo el sector de los trabajadores de la economía popular, los que no tienen trabajo, los que se acercan a la CTEPA, los diferentes movimientos sociales? Por ahí uno en Tandil lo ve y lo puede palpar, pero me imagino que a gran escala es el número fuerte. Es muy impresionante la demanda alimentaria, los movimientos populares, sin contar Cáritas, sin contar los comedores escolares y parroquiales, estamos asistiendo con alimentos a casi 1 millón de personas a nivel nacional. Sumado a eso, a la necesidad de tener alguna propuesta de inclusión laboral en la economía popular, ya sea a través del salario social complementario u otros programas, y eso también se ha incrementado mucho. Particularmente porque interpretamos que los sectores humildes intentan salir adelante. Ahora, el Estado no genera respuestas y el mercado laboral tradicional o formal también está en un declive muy grande. Es decir, hay pérdidas de trabajo, hay desarticulación del tejido social y hay poca expectativa del futuro. Entonces, la situación en el territorio realmente es muy preocupante. Poder hacer un análisis muy puntual de, por ejemplo, lo que sucede en Tandil, de lo que has hablado con los referentes acá locales. Bueno, vemos una sociedad fragmentada, quebrada, donde tenés un sector productivo vinculado a las oleaginosas y a la producción primaria que es muy pujante y que derrama en las capas medias, pero vemos un fenómeno que se da en todo el país y en toda la región, un sector muy creciente de nuestra sociedad que no tiene reinserción, que va quedando descartada y que va viviendo en la supervivencia. La economía popular es la economía de la supervivencia, es la economía que los propios trabajadores y trabajadoras se generan, primero con un carácter claramente de resistencia para la vida y después en el asociativismo, en el cooperativismo, en el fortalecimiento de la vida comunitaria empieza a gestarse una propuesta de vida. Ahora, está claro que la situación es muy grave. Y tenemos que hacer un poquito de historia, porque desde la Caja PAM en los años 80, donde había 800.000
familias subsidiadas, a los casi 9 millones de subsidios que hoy otorga por distintos canales el Estado Nacional, Provincial y en algunos casos municipal, da cuenta que la pobreza estructural se ha ido incrementando a lo largo de los años, que ya no alcanza solamente con el crecimiento económico, que no alcanza abordándolo de una cuestión de puramente de ingresos, sino que hay multidimensional, es el problema y hay una necesidad de abordarlo de otra forma. El trabajo, tal cual lo conocíamos, ya no es lo mismo que antes. Estaba sujeto a la relación social principal, el asalariado y el patrón. Hoy hay porcentajes muy grandes a nivel global, a nivel regional y por supuesto en nuestro país, de trabajadores y trabajadoras que se inventan su propio trabajo, que se generan su propio trabajo, y eso demanda una legislación distinta y un abordaje económico distinto. Decías que son tiempos difíciles, se vienen las elecciones y me imagino que desde ese sector también van a tratar de buscar la mejor opción, ¿no? Más allá de todas las diferentes cuestiones que se vienen dando. ¿Cómo lo encaran sabiendo que si continúan con este tipo de políticas, por lo que vos decís, para el sector de trabajadores de la economía popular es perjudicial? Primero, la CETEP no fija una posición partidaria porque tiene un carácter claramente reivindicativo y social. Sí, quienes ocupamos lugares en la CETEP y formamos parte de otras organizaciones de base, planteamos la necesidad de que los distintos sectores de la oposición intentemos canalizar el 70% de descontento que hay con el gobierno. Y me parece que el gran desafío es construir puentes, es generar acuerdos programáticos, es poder dirimir en el marco de la ley electoral la mejor propuesta y sea quien fuera el que gane, deberá asumir la agenda de los sectores del trabajo principalmente. No tenemos preferencias, entendemos que el peronismo es vertebrador y que hay que nuclearlo de otros sectores, del mundo del trabajo, del mundo empresarial, de la economía popular, porque siempre hemos visto una gran distancia entre la política y los problemas concretos. Me parece que existen posibilidades de que haya un acercamiento y sin lugar a dudas, la unidad del peronismo genera grandes expectativas en que podamos, por un lado, poner un límite a este gobierno y por otro lado, empezar a reconstruir el tejido social, el mundo laboral y una propuesta que sea integradora e inclusiva. Con todos, sería la unidad. Sin exclusiones, sin proscripciones, entendemos que el peronismo es fundamental, que los gobernadores son fundamentales y que debemos tener la capacidad de que en el marco de las primarias se debatan y se discutan las postulaciones y quien sea el más votado o la más votada sea el que nos lleve a derrotar a Macri en octubre. Te saco de lo político y te pongo también un tema político que es el Papa Francisco, que está es un eje transversal también a los movimientos sociales, a los movimientos de la economía popular. Con todas sus enseñanzas y con todas las cosas que viene diciendo, pone un foco muy fuerte sobre el trabajo y pone un foco muy fuerte sobre el neoliberalismo como una cuestión que va en contra del trabajo. ¿Cómo tratan de llevar ustedes esas palabras, esas enseñanzas a una situación tan compleja de gente que necesita una ayuda? El Papa Francisco es una inspiración, en su misión pastoral va dejando definiciones, conceptos y una dinámica que va marcando un rumbo. Estamos impulsando un proceso que tiene que ser contrapuesto al modelo tecnocrático neoliberal globalizante que está destruyendo a nuestra civilización, a nuestra humanidad. Nos parece que hace eje en las tradiciones de la doctrina social de la Iglesia, priorizando el buen vivir, priorizando la vida digna, poniendo en el centro al ser humano por sobre la ganancia, por sobre la productividad, y eso empalma mucho con la realidad de los movimientos populares. Seas o no creyente, seas o no católico, no puede dejar de llamarte la atención que una institución muchas veces cuestionada tenga en su centro un argentino que exprese las mejores tradiciones de la Iglesia, de su historia, y que la agenda de los humildes sea parte de la construcción de puentes para sacar adelante no solamente a nuestro país, sino a esta región que demanda grandes respuestas por las desigualdades que existen. Por eso es una instancia donde hay que sanar heridas, donde hay que construir puentes, donde hay que reconstruir los vínculos
no solamente del tejido social, sino con otros sectores a los cuales hemos, muchas veces los trabajadores y las trabajadoras hemos estado enfrentados. Igual se ve que muchos no lo interpretan porque hay muchos sectores en contra incluso del Papa Argentina. Bueno, me parece que también hay una fuerte intencionalidad en desprestigiarlo, en que su palabra sea banalizada, en que su práctica sea muchas veces, ¿cómo podríamos decirlo? En detrimento de su palabra también hay errores que la Iglesia ha cometido, que los propios miembros de la jerarquía eclesial cometen, y muchas veces eso tiende a un alejamiento. Y después también hay nuevas demandas que van generando que el mundo debe ir actualizándose. No por eso entendemos que el cristianismo tiene un carácter determinante a la hora de plantearnos qué tipo de sociedad queremos y a quién queremos priorizar. Sí, te agradezco, muchas gracias, y esperemos que, bueno, que todos los sectores en este año puedan recuperar un poquito lo que ha sucedido en los años anteriores. Te agradezco la oportunidad, esta posibilidad de la entrevista, y por supuesto que siempre nuestra agenda va a estar vinculada a la demanda del más humilde, porque de ahí venimos y eso es lo que necesitamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gildo Norato, de estas charlas del Eco de Tandil.